gure gonbidatuak aurkeztu baino lehen eta solasaldiari hasiera eman baino lehen, Donostiako Physics Centerreri eta bere zuzendariari Ricardori eskerrik beroenak eman dizkiot elkarranegatik eta konplizidadeagatik, oso prozesu polita izan da benetan. Quería dar las gracias a todas las personas que han venido y agradecer que participen en este programa de conmemoración del quinto aniversario de Tabacalera. Y antes de presentar a nuestros invitados de hoy y de dar paso a la charla, me gustaría agradecer de forma muy especial al Physics Center por su colaboración y por su complicidad. Como sabéis, estamos presentando un proyecto que se ha realizado en colaboración. Las personas que vamos a presentar son las personas que han participado en un proceso creativo, un proceso artístico, que es la gran instalación Supraspectives, una instalación que se puede ver aquí en el patio, al lado. Es el primer proyecto artístico, la primera producción artística del Media Lab, que como sabéis es el nuevo espacio de Tabacalera, fusión entre UBI y Kiriki Labs, es decir, fusión entre biblioteca y laboratorios. Y una línea de trabajo muy interesante para nosotras en este nuevo Media Lab de Tabacalera será precisamente lanzar producciones artísticas en las que participan diferentes saberes y se tratan desde el arte cuestiones de relevancia social y política, como es el caso de Supraspectives. Están con nosotras los autores de la instalación, los artistas Cuadrature, un dúo de artistas berlineses, Juliane Götz. Está en Berlín, no ha podido venir, pero está con nosotras de forma virtual. Y Sebastian Neitz, que es el segundo componente del dúo Cuadrature, que sí ha podido venir y le agradecemos de forma muy especial que haya venido a pesar de las restricciones para viajar de Alemania a Euskadi. Y están también con nosotros los astrofísicos que han participado en este proceso gracias a la colaboración con el Physics Center, que son Silvia Bonoli y Raúl Angulo, grandes astrofísicos, investigadores de Iker Basque en el Physics Center. Y bueno, les quiero agradecer que hayan participado en este proceso. Mila esker. Desgraciadamente no he comprendido gran parte de esa introducción, pero bien, en primer lugar, es un placer estar aquí. Ha sido un periodo muy interesante y nos sentimos muy satisfechos, por supuesto, de la situación en la que estamos, que ha complicado las cosas, pero quisiera dar las gracias, nos sentimos muy agradecidos. Es nuestra primera exposición después de la pandemia, así que este es un hito, es algo muy importante. Y estoy encantado de haber podido viajar y de haber podido llevar esto a cabo, no solamente haber podido hacer la exposición, pero poder haberme desplazado en la Unión Europea y poder mantener esta conversación entre profesionales. Bueno, algo muy interesante desde el comienzo, cuando conocí a Raúl y a Silvia, cuando nos presentaron, es que establecimos una conexión muy privada, puesto que ellos son pareja, están casados, tienen hijos y nosotros también lo estamos y también tenemos un hijo, Julián y yo. Hemos trabajado juntos. Bueno, vosotros también trabajáis en una profesión, no trabajáis en los mismos proyectos, pero compartís la misma profesión o muy similar, y uno y otro comprendéis muy bien lo que cada uno de los dos hacéis. También viajáis muchísimo en vuestro trabajo, así que a un nivel privado sí que nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común. Aunque trabajamos en ámbitos diferentes, compartimos muchas cosas. Y eso es útil porque conectamos bien desde el comienzo, rápidamente. Lo que podemos ver aquí, bueno, creo que he hablado demasiado, igual os puedo dar la palabra. Detenedme si pensáis que hablo demasiado. Pero a modo de introducción, quizá, bueno, no sé si ya has explicado un poquito en qué consiste la instalación. Bien, quisiera decir que Supraspectives, básicamente lo que hemos hecho ha sido tener la posición en tiempo real de una serie de satélites, espías o militares que son conocidos, pero bueno, conocidos es una palabra complicada porque estos satélites provienen de fuentes diferentes, no son necesariamente los oficiales, claro, conocidos por los astrónomos que han encontrado, los astrónomos u otras personas,
Bueno, que está claro que se utilizan para las comunicaciones militares o con miras a la vigilancia. Básicamente, lo que hemos hecho ha sido proyectar la visión especulativa de esos satélites. Conocemos su posición, tenemos una cámara virtual, la analizamos, miramos y vemos lo que potencialmente ese satélite podría estar viendo desde su posición. Por supuesto, no tenemos los datos reales, eso sería una locura. Imaginen si el ejército americano o ruso no podría facilitarnos esos datos, eso sería imposible. Pero bien, ese es el punto de partida, desde el punto de vista técnico. Y luego, además, tenemos un telescopio, una antena, un radiotelescopio que Media Lab aquí construyó para nosotros, gracias a David, que trata de conseguir la señal del satélite más cercano. Siempre tratamos de centrarnos en el satélite que esté más próximo a Donostia. Bien. Por supuesto, claro, esto se conoce muy poco acerca de estos objetos, ¿verdad? Y constantemente sabemos que están ahí los satélites y muchas veces están ahí para siempre y por siempre. Muchos de estos satélites son basura espacial, ya no se están utilizando. Simplemente, bueno, pues están previstos para su uso durante cierto número de años y quizá esto también es algo que también fuese interesante para vosotros, ¿verdad? El significado de todo esto, ahora que tenemos cada vez más y más satélites ahí en el espacio, ¿verdad? Claro, vosotros tratáis de buscar o ver estrellas, pero veis satélites. Yo también quisiera comenzar dando las gracias a Clara, a Tabacalera, a Julian y a Sebastián por habernos permitido formar parte de este proceso. Ha sido interesantísimo para nosotros. Era la primera vez que teníamos la oportunidad de ser testigos de todo este proceso creativo que ha tenido lugar y después poder ver el resultado final que todos podemos apreciar. Ha sido también interesantísimo para nosotros, puesto que es cierto, hay muchos paralelismos con el proceso de creación científica entre vosotros y nosotros. Y también es algo muy importante para nosotros porque los satélites siempre han estado íntimamente conectados a la astronomía. Desde hace ya décadas utilizamos satélites con telescopios para observar el cielo. Y, claro, con diferentes tipos de luz, radio, infrarrojos, con ultravioletas, con diferentes tipos de luz. Y además es muy interesante ese aspecto político que todo esto conlleva. Sí, tal y como decía Sebastián, porque hoy en día esta relación entre la astronomía y los satélites es una relación, bueno, que está en cierta tensión. Como sabrán, quizá hay un proyecto de diferentes empresas de lanzar múltiples satélites al espacio de baja órbita que no estarán demasiado lejos de la Tierra para darnos internet a todos en todo el mundo y parece en principio una gran idea. Bueno, por supuesto que tendrá muchos beneficios para la humanidad, pero un efecto secundario es que potencialmente va a haber centenares de millares de satélites en órbita orbitando en torno a la Tierra. Y estos satélites se convertirán, claro, tendrán mucha luz, serán muy luminosos y, claro, y serán incluso más numerosos que las estrellas. Así que en Donostia, cuando miremos al cielo, en lugar de ver las estrellas, ¿qué veremos? Pues veremos estos satélites artificiales. Y eso también es muy interesante para nosotros, puesto que hay un gran debate en la comunidad de astrónomos ahora mismo. Este es un proceso, claro, generado por las empresas privadas que no piden permiso a nadie, que no preguntan a nadie. Y la verdad es que el cielo nos pertenece a todos, ¿verdad? Así que para nosotros también es muy interesante, era muy interesante el proyecto, porque también pues nos hace tomar conciencia con respecto a este otro aspecto de los satélites y su impacto, el impacto que van a tener o que van a poder tener desde el punto de vista de la investigación astronómica y de lo que podemos comprender y conocer sobre el universo. Así que por eso este proyecto ha sido muy interesante en muchos
los sentidos. Al hilo de lo que mencionabas, en la astronomía, además de ese aspecto más profesional, claro, ahora existe una nueva generación de telescopios que se están fabricando en distintos lugares del mundo, algunos aquí en España o en Hawái o en Sudamérica, en lugares fantásticos para la observación, con el objetivo de descubrir nuevos aspectos del universo, nuevas leyes de la física que nos permiten comprender mejor el universo. Y muchos de estos experimentos, claro, pues pueden fracasar al final, si al final acabamos teniendo todas esas emisiones provenientes de todos estos satélites difíciles de seguir y que pueden contaminar las imágenes del cielo que tenemos. Eso desde el punto de vista profesional, pero desde un punto de vista más íntimo o personal, al igual que él decía, claro, miramos al cielo y el cielo, en cierto sentido, supongo que también para nosotros como astrónomos, tenemos esa conexión sentimental, ¿verdad? El cielo es algo que está ahí para todos y cada uno de nosotros. Es un laboratorio para la experimentación. Desde un punto de vista profesional, pero a veces también desde un punto de vista más sentimental. Es algo que implica un disfrute. Y si tenemos ahí toda esa basura espacial, pues eso, claro, ya no será algo de lo que podamos disfrutar. Por consiguiente, claro, las estrellas están ahí en el espacio. Claro, y eso también nos ha llevado a pensar, gracias a nuestra interacción con Julian y con Sebastián, hemos pensado en todo ello y ha sido muy interesante. Yo también quisiera dar las gracias por haberme invitado a estar aquí y participar en esta charla. Algunas cifras en este proyecto de Raúl y Silvia. Existen 2.000, 3.000 satélites en el espacio, provenientes de múltiples países diferentes. Y ya incluso se está hablando de 11.000 y de 30.000 en los próximos años. Por consiguiente, se trata de un número ingente, enorme, van a estar por todas partes. Amazon incluso está también pensando en colocar satélites en el espacio. Así que, claro, estamos hablando del uso del espacio, ¿verdad? De un uso del espacio que hasta ahora no era posible. Antes solamente eran los estados quienes podían hacer este tipo de uso. Bueno, no es cierto porque, claro, también tenemos estaciones de televisión, ¿verdad? Así que también hay satélites comerciales en el espacio. Pero desde luego, no con estas cifras que se van a alcanzar próximamente. Creo que uno de los problemas con los satélites es que se supone que quieren darnos un internet muy, muy rápido, de muy baja latencia, y por eso tratan de estar tan cerca de la Tierra como sea posible, porque, claro, la señal requiere menos tiempo para subir y bajar, porque están tan cerca de la Tierra y por eso también son muy luminosos. Claro, así que, bueno, se trata quizá de alcanzar un compromiso, ¿verdad? Y obras de arte como esta nos permiten pensar en todo ello. Nos permiten pensar en qué estamos renunciando como humanidad en esa búsqueda tecnológica o a la hora de querer mejorar ciertos aspectos de nuestra vida. Tenemos que renunciar a otras cosas, ¿verdad? Así que quizá esta obra nos invita a pensar en ello. Y creo que también es algo que os interesa a vosotros, ¿verdad? Tenemos esa tecnología de satélites, satelital, que es muy útil para muchos aspectos de la vida, pero puede que tengamos que renunciar a nuestra privacidad, ¿verdad? Y a muchos otros aspectos, ¿no es cierto? Sí, en general, los satélites, para nosotros llevamos trabajando con satélites, hemos hecho cosas muy interesantes, porque la civilización, claro, la civilización humana y su expansión en el universo es muy interesante, ¿verdad? Si pensamos cómo trabajamos
trabajamos como humanos es algo bidimensional, ¿verdad? Vivimos aquí en esta superficie curva y de repente nos expandimos al espacio en 3D, pero no somos conscientes de ello. Seguimos todos viviendo nuestra vida, estamos aquí, utilizamos los satélites, pero ni siquiera pensamos en ello todo el tiempo. Y por supuesto, esto es un aspecto importante para nosotros. Nos interesa también generar esa concienciación. Por ejemplo, SpaceX ahora está empezando a pintar los satélites de negro, porque claro, ha habido muchos, la comunidad de astrónomos también ha planteado sus inquietudes, aunque es una empresa privada y no es un proceso democrático. Bueno, ya ese es un aspecto muy importante, ¿verdad? Si vas al cielo, a los cielos, el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo puede permitir a una empresa privada, por ejemplo, que haga cosas sobre los cielos de los estados, como por ejemplo del Estado español? Eso es algo ridículo, ¿verdad? Todo esto habría que controlarlo. Pero si somos conscientes de ello y si los medios de comunicación se hacen eco de ello, bueno, pues podemos hacer algo. Es un comienzo. Bueno, puede que no podamos hacer mucho, pero sí, claro, son útiles, pero claro, podemos terminar no pudiendo ver las estrellas. Es interesante. Esto nos recuerda a, claro, en el pasado, cuando se descubrían nuevos mundos, ¿verdad? Claro, alguien ocupaba la Tierra sin pedir permiso a nadie, eran terrenos no explorados, alguien llegaba ahí, no había reglas y lo ocupaba. Y al final, años después, sí que llegaba la ley, la reglamentación, y entonces se complicaban mucho las cosas, ¿verdad? Poner en orden. Así que tal y como tú lo estás diciendo, a mí me suena lo mismo, ¿verdad? Que tenemos que reorganizarlo e incluso planificarlo de antemano. Algo interesante también es que esto quizá podría querer decir que la astronomía avanza en nuestro conocimiento del universo, pero claro, con toda esta contaminación y polución puede que también esto sea un problema. Es una paradoja porque todos estos satélites no podrían funcionar si no fuese por la teoría de la relatividad de Einstein. Así que era un físico puro, ¿verdad? Con una investigación puramente científica. Y eso nos dio la oportunidad de poder comprender el universo desde el punto de vista de la gravedad y de cómo funciona la gravedad y construir los satélites y los GPS y ser capaces de, con gran precisión, rastrear y seguir y trazar, claro, dónde está alguien. Todo eso con un simple teléfono, ¿verdad? O con un sistema de mapeo. Así que es una pura ciencia que ha dado a la humanidad esta oportunidad, una ciencia pura. Y claro, esto ahora tampoco eso es algo que podemos quitar de la mano, de entre las manos de la investigación y de los investigadores, ¿verdad? Es como si aquí estuviésemos en una situación complicada. Claro, está claro que hay muchísimo debate y yo creo que al final encontraremos una solución a esta especie de traición. Eso creo yo. Estas máquinas son muy potentes, muy, muy potentes. Claro, no si hablamos solamente de Internet, pero nosotros trabajamos con muchos satélites de vigilancia. Y si tienes una visión objetiva de algo, estás en esa posición casi de Dios, ¿verdad? Que lo ve todo y te permite, claro, conocer esa dimensión tan importante. Y claro, como todo esto no está democratizado, por así decir, claro, está claro es que hay muchísima información ahí fuera, pero esto es como el lejano oeste, todo esto está sin reglamentar, sin regular, ahí tenemos a China, Rusia, los Estados Unidos, ahí están todos jugando sus propios juegos de poder, ¿verdad?, con todas estas tecnologías. Yo soy bastante pesimista. Cuando uno lee lo que ha ocurrido en los últimos 50 años, pues, ¿tú qué crees? Incluso antes, desde el comienzo de los satélites, claro, se trataba, teníamos ya a los astrónomos que utilizaban telescopios, ¿verdad?, para poder conocer el espacio de una forma que no nos permite el ojo. Cuando Galileo comenzó a utilizar los telescopios, él también, Galileo, no dijo que simplemente lo hacía con fines científicos. También él ya pensó que era algo que podría utilizarse con fines incluso militares para conseguir información sobre los enemigos antes de que te vean a ti. Así que ya desde el comienzo los telescopios, incluso los más sencillos, se utilizaron con fines científicos, pero también con fines de guerra.
También Silvia ya nos ha hablado un poquito de ello, ¿verdad? Nos ha hablado de un sistema de satélites muy conocido por todos y que todos utilizamos. Deberíamos también haber hablado de ello en nuestra instalación o haberlos utilizado en nuestra instalación, esos satélites que mencionó Silvia, que se utilizaron, por ejemplo, en la década de los años 90, en la Guerra del Golfo. Y claro, se han utilizado también con esos fines militares y fines de guerra. Está claro que los satélites se utilizan para conseguir imágenes, también con fines de comunicación, para mejorar la comunicación entre los comandos y también para hacer ese seguimiento de GPS y poder navegar en terrenos desconocidos. Y claro, si hablamos de los GPS, en un comienzo, por supuesto que los GPS es algo, bueno, que desde un comienzo regulaban un poco los militares. Y todo esto después se ha ido abriendo al público. Progresivamente los europeos empezaron a generar sus propios sistemas y así es como nació el sistema Galileo. Y eso nos remite a los primeros telescopios, ¿verdad? Es como si cerrásemos el ciclo. Pero sí, es muy interesante toda esta cuestión de la vigilancia. Algo. Está bien tener satélites ahí fuera, por un lado. Claro, nos muestran lo que está sucediendo. Si vemos lo que ocurre en la selva amazónica y asistimos a esa deforestación, todo eso viene de las imágenes por satélite. Cuando pensamos en esta imagen del, claro, ese planeta azul pálido, creo que fue el Pioneer o el Voyager. Fue el Voyager. Cuando, claro, esa sonda espacial que se alejó del sistema solar, empezó a enviarnos estas imágenes, ¿verdad? Y cuando volvió la vista atrás y vio ese puntito azul, que era el planeta Tierra, nos mostró lo pequeñitos que somos, ¿verdad? Dentro de toda esta inmensidad, de la inmensidad del espacio. Y nos mostró un poco lo frágil que es nuestro planeta. Así que, claro, los satélites no son intrínsecamente malos, ¿no? Claro que no. Pero lo que es problemático es su uso, su regulación, su reglamentación. Tenemos un gran problema con la basura espacial, por ejemplo. Hay materiales radiactivos que puede que entren o no a la atmósfera y todo eso está ahí volando, sobrevolando por encima de la Unión Europea, ¿verdad? Y no hay forma ahora mismo de hacer nada y cada vez hay más basura espacial. Para tratar de ser optimista, tú ya también has hablado de ello. Gracias a este debate, ahora se están haciendo esfuerzos por parte de las empresas para mitigar en la medida de lo posible el aspecto negativo. Una opción sería utilizar materiales oscuros, ciertos componentes más oscuros. No sé muy bien si va a funcionar, porque cuando algo es negro, eso quiere decir que va a absorber gran parte de la luz, en particular la luz del sol. Y eso lo que hace es generar calor. Son más cálidos y si son tan más calientes, son más inestables y puede que no sean visibles, entonces, emitirán en otro tipo de longitud de onda. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiar el problema, no resolverlo. Pero yo creo que sí que se está intentando. Están intentando mitigar el impacto negativo, haciendo que viajen más rápidamente hasta su órbita final. Y así también es como se oscurecen. Y lo que también tenemos paneles solares que están experimentando con distintas orientaciones para tratar también de mitigar, de resolver o de mitigar al menos este impacto. Pero sí, todo este debate nos da la oportunidad de hablar de estos problemas, de sacarlos a la luz. Y yo creo que esto al final, bueno, pues puede tener un resultado positivo.
claro, el problema puede que acabe por ser un problema que podamos gestionar. Estoy de acuerdo, los satélites también han sido muy útiles y han ayudado enormemente desde el punto de vista del desarrollo de la vida humana y también en la astronomía. Por supuesto, los satélites han sido fantásticos para la astronomía. Una anécdota, estábamos hablando de ella. Hablamos en una de nuestras primeras conversaciones, ¿verdad?, cuando hablábamos de satélites. Hablábamos de, creo que fue durante la Guerra Fría, había satélites que miraban, claro, los americanos que miraban a la Unión Soviética y viceversa, ¿verdad?, tratando de detectar una luz energética que ellos pensaban que solamente podría provenir de explosiones nucleares, y así podían hacer un seguimiento y ver lo que estaban haciendo los otros, ¿verdad?, lo que el otro país estaba llevando a cabo, se estaban haciendo ensayos nucleares. Y en cierto momento la alarma saltó y los americanos dijeron: ah, los rusos están haciendo estos ensayos superenergéticos nucleares, y pensaron que iba a empezar la guerra, pero se dieron cuenta de que estas partículas venían simplemente de explosiones nucleares en el universo y no en la Tierra. Y así es como hemos, ahora hablamos de estos rayos gamma que se descubrió durante la Guerra Fría, ¿verdad? Ahí es como se descubrieron. Esas explosiones estaban teniendo lugar en el universo y no en la Tierra. Así que, claro, siempre ha habido una estrecha relación entre la astronomía y los satélites. Sí. Estos descubrimientos que a veces vienen por serendipia, ¿verdad?, un poco al azar, sin esperárselo. Y esto me lleva también a pensar en nuestra experiencia, ¿verdad?, a la hora de ver el desarrollo de vuestra obra de arte, de vuestro experimento artístico. Yo hablo de un experimento artístico. Sí, claro, es algo muy sofisticado lo que habéis hecho. A mí la verdad es que me ha sorprendido mucho ver a estos artistas y hablar con estos artistas que saben tantísimo de ciencia y de astronomía. Me ha sorprendido mucho. Muy impresionante sus conocimientos. Era la primera vez que yo empezaba a apreciar o que conseguía apreciar, claro, que otros profesionales se interesen también por lo que a nosotros nos interesa para aplicarlo en sus obras y en su trabajo. Claro, hay muchos astrónomos amateur, hay muchas personas que disfrutan observando el cielo en diferentes grados, pero, claro, conocer a personas que saben tanto desde esa perspectiva me interesó muchísimo. Cuando hablábamos al comienzo era curioso, era divertido, porque nosotros a veces tratamos de pensar en cómo comunicar nuestra investigación de una forma que pueda conectar mejor con el público. Pero siempre, claro, no lo conseguimos del todo. Es demasiado frío, no es emocional, no es artístico. Se trata solamente de tratar de explicar algo, ¿verdad?, por nuestra parte. Y muchas veces decimos: ¿y si enseñamos un agujero negro, tratamos de mostrarlo, la materia negra del universo? Siempre hablamos de ello. Y ellos, los artistas, claro, nos dijeron: pero nosotros estamos tratando de hacer arte, una obra de arte, algo que conecte con los sentimientos y las emociones. No solamente se trata de aprender algo específicamente, no, se trata de sentir algo. Aprender algo a través de las emociones, a través de los sentimientos. Y en este sentido ha sido muy interesante para nosotros, ¿verdad? Nos ha permitido ver las cosas desde una perspectiva diferente. Para mí, desde luego, era la primera vez que yo entraba en contacto, claro, con una forma tan estrecha. Claro, y quiero darte las gracias ahora porque creo que no lo había hecho hasta ahora. Muchísimas gracias por haberme brindado esta experiencia. No, no, gracias a ti. Sí, esto es lo que a nosotros nos atrae de la astronomía y de la física desde el comienzo, porque al final ambos temas y ámbitos, ¿de qué se trata? Pues se trata de emociones, de las cuestiones más elementales de la humanidad. La astronomía se plantea cuestiones básicas, como de dónde venimos o hacia dónde vamos, estamos solos en el universo o no, ¿verdad? Esas son las preguntas básicas que se hacen los astrónomos, y los astrónomos son los únicos que pueden responder a estas preguntas, ¿verdad? Claro, aunque todos intentamos resolverlas.
nosotros incluso como artistas. Así que me parece muy interesante subir una etapa más. Nuestro trabajo, claro, a mí me parece fascinante, por ejemplo, la radiación y los agujeros negros. Todos esos son datos increíbles muchas veces, intrigantes. A nosotros nos intriga muchísimo trabajar con ello. Pero se trata de pasar a otra metacapa, avanzar. Y eso es lo que hace que llevemos ya años conectados con la astronomía. Nos encanta trabajar en torno a estos temas y a estas cuestiones. La astronomía, claro, nos enlaza con esas preguntas, ¿verdad? Muchas veces en nuestro trabajo diario a veces perdemos un poco esa conexión de la que hablas. Y cuando tratamos de explicar las cosas al público, pues a veces explicamos nuestro trabajo y algunos elementos específicos y a veces nos cuesta, es difícil ponerlo en un contexto más amplio. Y esa es la limitación que tenemos. Nuestro conocimiento se ha desarrollado tanto, tantísimo, que ahora ya estamos tan especializados que a veces perdemos esa imagen general, la imagen global. Hay grandes mentes, las grandes mentes son las que pueden conectar diferentes cosas, diferentes elementos. Los grandes científicos o los grandes artistas, que no eran solamente artistas ni científicos, sino que eran ambas cosas, ¿verdad? Esas eran las grandes mentes, que podían hacer ambas cosas a la vez. Y yo creo que este aspecto, a la hora de tratar y ver los mismos problemas desde diferentes perspectivas, es importante. No se trata de descubrir solamente que, por ejemplo, hay agujeros negros que chocan uno contra el otro. No sé si habéis leído acerca de ello la semana pasada, por ejemplo, pero ¿qué subyace detrás? Y claro, y eso implica conocer cómo funciona la física. Hay cosas que todavía no conocemos y que podemos descubrir y que puede que vayan a ayudar a la humanidad de formas imposibles de predecir hoy en día, porque, claro, muchas veces tenemos que elucubrar, ¿verdad? Y no sabemos lo que vamos a encontrar. Pero ese es el proceso del conocimiento científico, tratar de encontrar algo que al final pueda ayudarnos de una forma que hoy en día no podemos saber. Y verlo desde el punto de vista artístico, desde ese otro punto de vista, yo creo que nos ha ofrecido nuevas posibilidades para poder volvernos a conectar a esas grandes preguntas. Y también permite que el público sea consciente de todo ello, de lo que estamos buscando, de cuáles son nuestros impulsos, cuáles son esas grandes preguntas a las que queremos responder. Nosotros, como vosotros sois los que tenéis que encontrar la verdad objetiva, vosotros los científicos, y nosotros pues quizá podemos ser mucho más subjetivos. Claro, nosotros, bueno, pues no es tan importante, quiero decir que nosotros trabajamos con datos, pero de una forma diferente. Nosotros simplemente mostramos muchas veces, y no tenemos esa necesidad de exactitud científica que requerís vosotros, ¿verdad? Nosotros simplemente se trata de crear historias, eso es lo que hacemos. No se trata de mostrar solamente cómo funciona la ciencia, sino, bueno, pues tratar de ver cómo los hallazgos científicos van a podernos influenciar como sociedad, todo eso desde una forma artística. A mí lo que me parece muy interesante de la astronomía es que hoy en día alguna de las grandes preguntas, claro, son muy, muy difíciles de resolver. Hace un par de días vi un vídeo de unos astrofísicos que habían redactado un documento sobre si vivimos una simulación o no. Claro, se puede especular acerca de ello, pero mientras no sepamos la respuesta, si es sí o no, claro, hay tantísimas respuestas como preguntas, ¿estamos solos en el universo o no estamos? Pero hay ahí fuera tantísimas oportunidades que, claro, que hasta que no encontremos algo definitivo, pues no podremos saber si es sí o no. Así que siempre podemos decir sí, porque puede que sí o puede que no. Todo esto me parece muy interesante.
La verdad es que me he sentido humilde, claro, a la hora de pensar que hay muchas cosas que quizá nunca podremos saber, sobre todo en la ciencia donde todo progresa tan rápidamente y constantemente, hay nuevos hallazgos, claro, y siempre hay, leemos, ¿verdad? Todo esto es muy aleccionador porque esto nos viene a decir que nuestro aprendizaje es algo interminable, tenemos que seguir constantemente estudiando, y hay cosas que nunca sabremos, por muy inteligente que seamos, por mucha tecnología que tengamos, ni siquiera en un billón de años en el futuro hay muchas cosas que no sabremos. Y quizá nunca sepamos cómo comenzó el universo, o quizá nunca sepamos o conozcamos algunos aspectos fundamentales de la naturaleza, o por qué son como son y no son de forma diferente, ¿verdad? ¿Por qué existimos, por ejemplo? ¿No? Hay tantísimas preguntas que podemos enmarcar de una forma científica y a algunas podremos tratar de responder, pero a otras tendremos que ser humildes y modestos y decir, pues, que quizá en este momento, en el espacio y el tiempo, que es imposible responderlas. Y tenemos que vivir con eso, con esa percepción o con esa certeza de que siempre habrá preguntas a las que no podremos resolver. Y eso también me parece muy interesante. También como científico, darme cuenta de ello, y me parece que es una experiencia aleccionadora que enseña humildad. Bueno, tenemos mucha suerte porque sabemos bastantes cosas del universo, pero hay tantísimo todavía por saber que no sabremos nunca. Bueno, pero vamos a seguir. Antes de jubilarnos nos queda mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Está claro. Bueno, está claro que no nos vamos a quedar sin trabajo. También es interesante lo que decía Julia. El arte y la ciencia son como dos espectros de conexión con la realidad. Los artistas miran a todos estos aspectos de una forma subjetiva, ¿verdad? Miran el mundo de una forma subjetiva y tratan de crear algo nuevo, mientras que nosotros en la ciencia quizá tratamos de trabajar de una forma más objetiva o hacer hallazgos más objetivos, pero también tratamos de ir más allá de las fronteras, por así decir, más allá de lo conocido. Pero existe todo un espectro en medio, ¿verdad? Y yo creo que es interesante centrarnos a veces en ese área gris que existe en medio entre el arte y la ciencia. La ciencia quizá puede hablar con el arte, es decir, y puede aportar esa interpretación objetiva y viceversa. Claro, esa experiencia subjetiva del mundo que viene por parte de los artistas puede también ayudarnos a encontrar una verdad objetiva. Sí. Tal y como decíamos antes, nosotros como artistas también tratamos de encontrar la verdad o de mostrar la verdad, pero podemos mentir un poquito para mostrar la verdad que nosotros queremos mostrar. Y algo que para mí, algo importante, es que el arte está abierto a múltiples interpretaciones. Si vemos una obra de arte, va a generar diferentes interpretaciones y diferentes emociones, ¿verdad? Para cada individuo, y eso está muy bien. Pero si hablamos de una teoría científica, pues la verdad es que necesariamente, la verdad es que no, ¿verdad? No creo que esté muy bien si cada persona que lee esa teoría tiene una interpretación diferente. Pero la realidad pura hoy en día, la realidad es tan increíble que colocar todo eso en el cubo blanco, en una exposición, en una sala de exposiciones y en el contexto artístico, bueno, hay muchos artistas que hoy en día están haciendo lo que nosotros, trabajar con la tecnología y trabajar con la ciencia. Especialmente en esta zona del arte en la que nosotros estamos, cada vez hay más colaboraciones. Hombre, sigue habiendo también artistas genios con sus propios egos, pero cada vez menos. Los proyectos cada vez son más complejos, la sociedad también es cada vez más compleja. Y también en el arte necesitamos colaborar para dar respuestas. Y esto es algo de lo que podemos aprender. Aprendemos de la ciencia. Claro, tenemos mucho que aprender porque nos cuesta mucho colaborar a los artistas y también a los científicos. Nos queda todavía un par de minutos, 2 minutos solamente.
Es cierto, en la ciencia hoy en día hay muchos experimentos dificilísimos que requieren no solamente muchas personas, sino también que requieren múltiples recursos. Y por eso tienen que trabajar grupos incluso de países diferentes. Es la única forma de tener éxito. Y a mí me parece que esto está muy bien. Y además es muy agradable. Nos permite interactuar con personas de lugares diferentes. Y me encanta el aspecto humano que provoca, aunque a veces también puede que sea difícil. El riesgo es que estos experimentos tan grandes son tan grandes y nosotros como individuos tenemos una tarea muy concreta y definida y perdemos la imagen general, cada uno de nosotros. Y cuando estamos tratando de encontrar una respuesta, pues la verdad es que eso muchas veces requiere ver las cosas desde un espectro más amplio. Y por eso yo creo que hay que hablar constantemente. La conversación es esencial, ver las cosas desde perspectivas diferentes. Y a veces tenemos que dar un paso atrás, tomarnos tiempo, replantearnos las cosas. Yo creo que eso puede ser muy útil. Esa es mi reflexión. No sé si ya tenemos que ir finalizando. Sí, pues gracias, muchísimas gracias por haber participado. Estamos invitados a ver la fantástica instalación Supraspectis que está nada más salir en el patio principal. Es que ricasco y muchas gracias a vosotros también. Artists. Thank you very much. Thanks. Gracias. Un placer.